Gracias por pasaros y bienvenidos, amigos de YouTube, a Plantas contra Zombies Battle for Neighborhood, edición completa en su versión de Nintendo Switch. Acaba de salir hace un par de días, pero hace un par de años que estaba en el resto de sistemas. Como siempre digo, más vale tarde que nunca si el juego merece la pena, y este creo que sí que la va a merecer. Lo vamos a ver tanto en modo televisión como en modo portátil, siempre recordando que en vivo y en directo se ve mejor. Por cierto, tiene un precio de 40 euros tanto en la versión física como la digital, y tiene varios modos de juego. Uno lo podríamos catalogar como modo campaña, que tiene una duración de entre 5 y 10 horas, y luego tenemos el juego shooter de equipo contra equipo, y globalizándolo toda la duración, si es que no nos aburrimos antes, nos puede dar, bueno, pues para más de un centenar de horas, lo cual se dice pronto. Podemos jugar tanto el modo campaña como el modo multiplayer, en solitario o en modo online. Si queremos hacer la campaña en modo online, podemos juntarnos con 3 amigos más y completarla. Y si queremos jugar multiplayer, 8 contra 8, 16 personas en el multiplayer online, o nosotros solos con 15 bots en el modo offline. Bueno, pues vamos a empezar a ver un poco por encima lo que sería el modo campaña, y luego en modo portátil veremos también un poco lo que sería la batalla de 8 contra 8. Empezamos lo que sería la primera misión, colinas soleadas en el centro. Aquí vemos los premios principales, que si clicamos encima podemos ver el diseño más chulo. Incluso lo podemos rotar, vamos a ver si lo podemos ver. Además, el nivel de dificultad podemos elegir entre fácil y normal. Luego tenemos más niveles de dificultad, ¿eh? Luego tenemos 2 o 3 más si lo queremos complicar más la cosa todavía. Tenemos 12 mapas para poder hacer nuestras batallas. El tema del modo campaña, bastante chulo. Por cierto, podemos utilizar el tema del giroscopio para apuntar, para mover la cámara siempre, o sea, para las dos cosas, para apuntar y mover la cámara a la vez, o tenerlo desactivado. Pero es una cosa que está bastante bien porque no se suele aplicar mucho en los juegos de Nintendo Switch esa posibilidad, así que es un punto a favor. Y también el tema de que la pantalla es táctil, también se agradece, ¿no? Porque puede tener su gracia. Bueno, empezamos. Al principio se ve muy bien, se ve bastante bien. Sí que es verdad que la tasa de frames, lo que sería chulo, serían 60, pero va a 30 y bastante estable. Así que en ese aspecto yo lo encuentro muy bien. El motor Frostbite, bueno, pues siempre trabaja muy bien, a mi parecer. Y nos encontramos con una serie de personajes bastante graciosos. Y empezamos con la primera misión. Vamos a tener que ir a darle una paliza a este buggy. Tenemos enemigos finales, una barra de vida bastante extensa, pero que también nos darán unas recompensas bastante interesantes. Venga, aquí nos explica, lo voy pasando un poco rápido, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, cuando lo estéis jugando, si os decidís por haceros con él, bueno, pues lo leéis con calma para enteraros bien de qué es lo que tenemos que hacer en concreto en cada momento de la partida. Ahí vemos abajo a la derecha, tenemos diferentes ataques, podemos lanzar una granada, recuperar vida y ponernos en modo torreta y disparar una ráfaga de guisantes hasta que se nos acabe, ¿no? Ahí tenemos esa granada. Y está chulo porque los automóviles explotan también. Los vemos ahí bien impolutos y si les damos un toque, bueno, pues nos los cargamos, ¿no? Ahí tenemos los enemigos bastante graciosos, los zombies. Y estoy atrapado. En el modo campaña, pues vamos salvando a aliados que se unen a nuestras filas. ¿Veis? Ahora somos 2. Este viene con nosotros, dispara de manera automática, pero si jugásemos online, bueno, pues podríamos jugar hasta 4 y enfrentar, bueno, pues lo que sería el modo campaña. Pero se ve bastante bien, ¿eh? Se ve muy bien. Venga, le pongo en modo, bueno, por probar un poco el tema, ¿eh? Recuperar la vida, necesita 20 segundos de enfriamiento para volver a utilizarse. El modo torreta es muy divertido, se pone el casco como de artillero y tiene 30 segundos de enfriamiento, este tiene un poco más. Ya tenemos un zombie científico loco, a ver si suelta algo. Bueno, todos van soltando
monedas y demás, ¿eh? Que las podemos utilizar pues, para pillar complementos y demás. Bocadragón, otro compañero. Vaya diseño que tiene, que se suma, otro compañero que se suma a nuestras filas. Dejadme que voy a cambiar un poquito el brillo, atenuarlo un poco, que se vea más, no se vea tan claro. Y seguimos, tenemos que ir a la alcantarilla. No, ahí tenemos ese punto. Bueno, esto sí es una gasolinera, hay que intentar hacerla explotar de alguna manera. Bueno, ha explotado una pequeña bombona que había, pero no toda ella. Pero bueno, lo que son los escenarios, 12 mapas, bastante bien detallados y bastante graciosos. Está muy bien, ¿eh? Tengo ganas de verlo en modo portátil también, que me da la sensación de que va a estar muy bien. Bueno, con el tema de la cruceta, hacemos los gestos y demás, sobre todo cuando estamos jugando online, que es el punto fuerte. Aunque bueno, en modo campaña en solitario, los bots, o sea, los personajes que vienen con nosotros, pues tienen una inteligencia artificial suficiente, ¿no? Se defienden bastante bien, atacan bastante bien. Las alcantarillas. Hay una puerta secreta al club exclusivo del viejo molón. Bueno, aquí lo veo muy oscuro. En la calle lo veía muy claro, le he bajado el brillo y ahora lo veo un poco oscuro. Solo deja pasar a zombies molones. Nosotros no lo somos. Bueno, hemos cumplido con la primera misión, que era llegar hasta la puerta. Vuelve a la base y pensaremos un nuevo plan. De acuerdo, bueno, pues vamos a desandar el camino y a ver qué se nos ocurre. Pero bueno, como shooter así de equipo contra equipo, con este añadido del modo campaña, que tiene una duración de entre 5 y 10 horas, está bastante bien. Y por precio, duración, calidad, yo le doy el visto bueno. Tirando preferiblemente por la versión física, siempre. Sobre todo si está al mismo precio o más barato, ¿no? Pero bueno, en este caso, como mínimo, a igual precio, 40 euros. Tira, esos desaparecen, ¿eh? No hay que perderlos de vista, la luz, porque desaparecen un rato, pero vuelven a aparecer. Bueno, hay un montón de enemigos con sus particularidades y también un montón de personajes jugables que podemos elegir nosotros. También con sus ataques especiales, sus atuendos, bueno, muy, muy completo. Y esta misión es un poco extraña, escolta a la cortadora. La cortadora, bueno, es un icono clásico del primer Plantas contra Zombies, ¿no? La cortadora de césped. Pero aquí no sé si nos va a ser un compañero de batalla o es algo así puntual. Pero bueno, como es un juego así bastante alocado, es completamente posible que sea un bot que se venga a nuestro equipo también para segar a los zombies. Vale, había perdido de vista a la segadora y se ha venido aquí a dar guerra, ¿eh? Pero no les hace nada, simplemente espera que despejemos el camino nosotros, así que me parece que como compañera no va a ser muy útil. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Sí que es cierto que es un juego que viene unos años. Si no me equivoco, desde el 2019, que salió para PlayStation 4, Xbox y PC. Así que tiene unos años, pero bueno, como ya he dicho antes, si el juego merece la pena, más vale tarde que nunca, ¿no? El tema de los coches... Está guapo porque los ves ahí nuevos y tal, les pegas un guisantazo y te los acabas de cargar. Modo campaña, dos niveles de dificultad, por lo menos de momento, difícil y normal. El modo versus, ya ahí tenemos más niveles, cuatro niveles. De todas maneras, ahora vamos a pasar al modo portátil enseguida y yo os lo voy a enseñar. Zombie Calacor. Bueno, parece ser que ya estamos llegando, lo que no me dejó nada por ahí. Esto siempre apetece. Cargarse el mobiliario urbano. Y bueno, llegamos otra vez a base. Aquí se nos abre otra misión. Esto me lo voy saltando rápido, porque ya
lo leeréis con calma si jugáis. Y tenemos que ir a las alcantarillas para conseguir... Bueno, tenemos que ir a diversos sitios, como vamos a ver en el mapa. Vamos a colocar puntos de interés en los signos de exclamación, porque ahí tenemos prendas de vestir que nos van a convertir en un zombie molón para poder entrar en el club y hacer la primera misión. Estamos en la primera misión haciendo subrutinas para terminarla. Así que vamos a empezar por ese punto de interés, que es volver a la cloaca, pero por otro camino, en otro sitio distinto, y pelear contra un zombie vampiro, y si lo matamos nos dará un atuendo, un sombrero, y ya nos faltará menos para ser un zombie molón. Será un jefe final con una barra de vida extensa, con sus poderes, con sus magias. Hay que ir con mucho cuidado y con mucha agilidad, pero eso lo dejo para que lo veáis vosotros. Yo de momento voy a pasar al modo portátil y vamos a hacer un versus, a ver qué tal. Bien, pues ya estamos en modo portátil, vemos que tenemos la opción del modo multijugador, parque mareante, que es lo que sería el tema de la campaña, cambiar de equipo, cambiar de vestuario, a medida que vamos avanzando en el juego vamos encontrando prendas y demás, Penny, viaje al centro y vaporcillo, bueno, diferentes posibilidades para jugar. Tiene un sentido del humor bastante particular, visualmente ya es gracioso, pero además con algunos comentarios así de humor, bueno, pues también te dibuja una sonrisa, es que solo con verlo ya te ríes, ¿no? Bueno, vamos a ver, ven a hablar conmigo después de encontraros todo. Bueno, nos va a explicar muchas cosas si queremos, y se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien y en cuanto al rendimiento muy bien también, son 30 frames, no son 60, pero visualmente está muy chulo, y en cuanto a tema del control de movimiento y tal, muy bien también. No, por aquí, yo quería entrar al multiplayer, pero por aquí no es, por lo visto. Es una especie de Stargate, ¿no? Esta puerta, un portal. Vamos a ver, indicador de bolas de tal... Bueno, aprovechamos y os enseño el menú, que no lo hemos visto antes, creo. Tema de opciones, aquí podemos poner o activar lo que es el giroscopio, el HUD, si lo queremos más cargado o menos cargado. Y tal, ¿no? Muy, muy bien. Portal multijugador, exacto. Vale, tipos de partida. El escenario, el mapa. Y niveles de dificultad. Normal, difícil, locura y principiante. Bueno, está bien. Tenemos 4 niveles. Si jugamos offline, si jugamos online, pues jugaremos contra otra gente. Selección de personaje. Bueno, podemos elegir a cuál queremos llegar. Hay un montón. Además hay algunos que están bloqueados, a medida que vamos avanzando los vamos desbloqueando cada uno, bueno, pues con sus particularidades, ¿no? Sus ataques especiales, sus ataques base y demás. Incluso dentro de cada personaje tenemos diferentes rangos. Bueno, pues vamos corriendo a ver si encontramos a los enemigos por ahí. El mapa es bastante grande, son bastante grandes, y parece que no, pero 8 personas contra 8 se pueden diseminar tanto que ahí tenemos que patear para encontrarlos, ¿eh? Vale, perfecto. Primera baja. Nivel 4 alcanzado. Ahí vemos en la distancia otro enemigo. La inteligencia artificial es más eficiente que yo. O sea, los que van conmigo están haciendo mejor papel que yo, porque detectan antes a los enemigos, me parece. Este pega bastante, ¿eh? Ha pegado bastante. Y este con un escudo, mira qué chulo. El super zombie de superhéroe. Bueno, muy cachondo, muy divertido, ¿eh? Sobre todo si jugamos con amigos, porque las risas, bueno, están aseguradas, ¿no? Los piques, las batallas, las peleas, eso siempre, ese salseo siempre mola. Ese vaya pedazo de ataque, ¿eh? Vaya pedazo de ataque. Bueno, la cuestión es ir aprendiendo.
vas avanzando en el juego, tocar diferentes personajes para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? También para que sea más divertido, más distraído. Pero como digo, más de 100 horas, si es que no nos cansamos antes, para sacarle todo el partido a este título. Así que, bueno, el que lo pille con ganas, desde luego, no se le va a quedar corto. Por mi parte, pues nada más, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido para disipar dudas si las teníais. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.